Buenas noches, chicos. Good night, guys. Good evening, sorry. Good evening, ¿cómo están? Fine, thank you. ¿Qué tal, chicos? ¿Lo sientes? ¿Sí? Fíjese que ayer me quedé, como le conté que yo estoy en el campo entre semana, ¿verdad? Me quedé sin datos y no tenía ni siquiera cómo avisarle que no tenía ni datos. Y como me voy a la otra casa, que le digo, pero por la señal, ¿verdad? Pero me quedé sin internet, así que por eso no me pude conectar. Pero qué bueno que va a haber otra clase ahora. Sí, sí, de hecho, chicos, sorry ahí que les va a tocar. Pero sí, fíjense que por el error de Zoom que les había comentado, ¿verdad? Yo he tenido errores con los videos, de hecho por eso no han visto los videos. El de ayer sí está subido, pero no está con el nombre todavía. Hoy literalmente voy entrando a mi casa. Entonces, por eso no lo he hecho, pero hoy, o sea, se arregla ese problema, ¿sí? Y como les decía, aprovechemos que van a tener otra practice, ¿right? Another practice. So that is pretty good, guys. ¿Cómo están los demás? ¿Qué tal? Yo digo que bien. ¿Bien? ¿Qué tal de viernes? Yo nunca los veo viernes, así que cuéntame, ¿cómo están? ¿Qué hacen los viernes? What do you do? Ver Netflix. Netflix. I don't have Netflix. Being honest, yo no tengo Netflix. Pero, ajá, Disney, sí, pero. Sí, perdón. Disney Plus. Oh, sí, eso sí. Ah. Yo amo Disney, ¿saben? Yo, bueno. Bueno, yo tengo 20, ¿verdad? 20, ya casi los 21. Pero yo soy una niña chiquita en muchas cosas. So most of the times, what I do is that I just, if, for example, if I don't want to sleep early, and right now that I'm still on vacations, I love watching series and TV. But I always like see watching Disney. I don't know why. O sea, no sé por qué, pero es que yo tengo una obsesión con Disney tan yuca. O sea, para mí es como que Disney en la cabeza y amamos Disney. So, fíjense que es bien curioso porque yo en las noches, o sea, yo si veo Disney, yo veo princesas. O sea, yo como que soy niña chiquitita. Si no veo eso, he llegado al punto de que de mi caricatura favorita era Barney de chiquita. ¿Saben quién es Barney? Creo que sí, los conocen, ¿verdad? Barney, sí. Y era mi caricatura favorita. Entonces yo me duermo viendo Barney a veces cuando tengo ansiedad. Imagínense, yo estoy loca. Pero y los demás, cuéntenme qué hacen los viernes. Tell me. Miss, y estudia en la universidad. Sí, de hecho el 24 entro otra vez a la U después de 3 meses de vacaciones. Que no tengo. ¿En cuál está? ¿En la U? ¿Está en la U? No, en la Don Bosco. Ah, estás en Salvador, le toca. Sí, en la antigua Cucatlán estoy yo. ¿Allá se queda? No, viajo. Qué difícil. Viajo, me voy a la... Salgo de Santa Ana a las 4 de la mañana. Solo me levanto a las 3. Si voy, me tengo que arreglar y quiero ir bonita, me levanto a las 3. Si solo me levanto y me lavo la cara y me baño, a las 3 y media. Pero a las 4 tengo que salir de mi casa. Si me van a dejar o me llevo el carro. Si me tengo que ir en bus, tengo que estar en la terminal a las 3 y media. Solo me levanto 4 a las 3. Pero depende. ¿Qué pensaba? A little bit, but... Así, yo me encapriché que quería estar en San Salvador, entonces ni modo. ¿Y qué estudié inglés? ¿Qué llevas? Idiomas con especialidad en marketing turístico. No había aquí, pero usted quería estar en la Don Bosco. No, la carrera de esa especialización no existe en ninguna otra universidad, solo ahí. Entonces no me gustaba ninguna carrera de acá de Santa Ana, yo me encapriché con irme a San Salvador, porque según yo iba a vivir allá y... No, y quedé como payasita. pero acá tengo a las chicas que están estudiando idioma, ¿verdad? Yo me acuerdo que ayer estaban hablando de la UES. Y es que les conté de mi sueño frustrado de la UE, ¿verdad? Algunas. ¿A quién fue? A Patti. Sí, es que les conté que yo tengo el sueño frustrado. O sea, mi sueño en realidad era estar en la UES. Yo soñaba, yo anhelaba salir de la UES con criminología. Pero unos pedidos por ahí, vea, no se logró. But well, guys, it's so good to see you back. As I told you, this is because we had an issue. However, you can get advantage of the third, I would say, another class that we will have. I'm going to go back to the WH questions in simple present because I saw with the homeworks that you had a little bit of issues with that. So that is what we are going to do.
Y como les comenté ayer, el problema no se ha resuelto, entonces no me van a poder trabajar en breakout rooms. Sin embargo, ¿sí? Voy a estar solo de oyente y no voy a encender la cámara porque estoy solo con datos y eso me da problemas. Ah, ok, Lucy, tranqui, thank you. Thank you for letting me know. Ok, entonces, gracias. Como les decía, chicos, voy a dar un pequeño review de las WH questions. Le voy a poner una activity, sí, que vamos a hacer. Pero ahorita les voy a poner un video respecto a un lugar que se supone es el mejor lugar para trabajar a nivel mundial. ¿Alguien sabe de qué lugar estoy hablando? ¿Alguien ya ha escuchado cuál es el mejor lugar para trabajar a nivel mundial? No, Miss, yo no. ¿Es algún país? No, es una compañía que está a nivel mundial. It's a company that is international, and it's a big company. Everybody knows about the company, and we already use it at least once. ¿Quién se le viene a la mente? Amazon, no. 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 Google. Thank you, Google. Google, Google. Yo le digo Google, pero yo sé que es Google, pero yo le digo Google. Así que si le digo Google, estoy hablando de eso, ¿ok? Yes, guys. Actually, it's supposed that Google is the best place to work international. Entonces, vamos a comenzar la clase porque estamos viendo toda esta semana profesiones, pero no hemos visto en sí compañías y quiero que veamos compañías. Entonces, les voy a colocar ahorita un video referente a Google. Vamos a hacer un speaking about it, ¿ok? Entonces, ponga la atención al video, se lo voy a poner dos veces, ¿ok? And you're going to get notes. La primera vez pongan la atención y la segunda tomen notas de todo lo que puedan, ¿sí? Okay, perfect. So, les voy a compartir el video. Me dicen, por favor, si pueden escuchar y verlo. Sorry. ¿Ya lo pueden ver? Yes. Google is a place that I just... Okay. So guys, please pay attention. I'm going to play it twice, so, and get notes, because I'm going to ask questions about it. Google is a place that I just fell in love with the culture. I fell in love with the energy. There was just a vibe that I wanted to be a part of. It's just some place where I can never imagine myself getting bored, because we're thinking about billions of users. And so that's a lot of impact that you can have, and it's just really gratifying. Google is so much at the forefront of technology, and the way that our culture is built, we are always looking for the 10X. We are always looking for the leapfrog innovation. So you have to be willing to let all your preconceived notions be broken at any moment. You're gonna have to make your own rules sometimes, and this is actually part of the fun. I get to try new technologies. I get to implement them in different ways that maybe no other company has done them before. And so you can really go beyond your skill set that you think you have at the moment and push the boundaries. The part that makes it really fun is there are so many teams across Google that have amazing expertise. And I get to work with these people, not only build something with them, but I learn so much. Pick any topic, and I can promise you there's someone here who is both better at it than you or more knowledgeable, and also, and more importantly, willing to help you learn. Everybody here is so nice. They're so encouraging. So that's very reassuring to be in a company where people value you. I am fortunate enough to work with people from a lot of different experience, a lot of different backgrounds, and we use that in our advantage. It's really the best idea wins. There's a lot of debate, but it's really to bring those different viewpoints together, and that's what we want our products to represent. We believe the benefits of technology should apply to all, and that's a mission that really is very, very inspiring. So when I show up at work, I'm able to do all the things that I love, solving hard problems and working for the people that I manage. That makes it worthwhile for me to show up every day. Okay, guys, perfect. I'm going to play it twice so you can get notes, okay? ¿Se escucharon el video la primera vez? ¿Lo vieron bien? Sí. Okay, no voy a volvérselo. ¿Cómo? Yo por la bulla del alrededor no lo pude escuchar bien. Ok, pongamos atención a la segunda, ¿sí? Y tratemos de tomar notas ahorita.
Google is a place that I just fell in love with the culture. I fell in love with the energy. There was just a vibe that I wanted to be a part of. It's just some place where I can never imagine myself getting bored, because we're thinking about billions of users. And so that's a lot of impact that you can have, and it's just really gratifying. Google is so much at the forefront of technology and the way that our culture is built. We are always looking for the 10X. We are always looking for the leapfrog innovation. So you have to be willing to let all your preconceived notions be broken at any moment. You're gonna have to make your own rules sometimes, and this is actually part of the fun. I get to try new technologies. I get to implement them in different ways that maybe no other company has done them before. And so you can really go beyond your skill set that you think you have at the moment and push the boundaries. The part that makes it really fun is there are so many teams across Google that have amazing expertise. And I get to work with these people, not only build something with them, but I learn so much. Pick any topic, and I can promise you there's someone here who is both better at it than you or more knowledgeable, and also, and more importantly, willing to help you learn. Everybody here is so nice. They're so encouraging. So that's very reassuring to be in a company where people value you. I am fortunate enough to work with people from a lot of different experience, a lot of different backgrounds, and we use that in our advantage. It's really the best idea wins. There's a lot of debate, but it's really to bring those different viewpoints together, and that's what we want our products to represent. We believe the benefits of technology should apply to all, and that's a mission that really is very, very inspiring. So when I show up at work, I'm able to do all the things that I love, solving hard problems and working for the people that I manage. That makes it worthwhile for me to show up every day. Okay, guys, perfect. What was the video about? Tell me. El video. Yo no entiendo mucho, pero solo entendí partes de que tiene una gran innovación, algo así, que es una empresa donde puede tener una hermosa experiencia, algo así. Okay, fue good. Poco lo que yo agarré. Amazing, Lucy, thank you. Another one, Zulma. Lo que yo entendí fue que las personas están dando testimonio de qué han logrado gracias a Google, gracias al trabajo que han generado con él. Eso entendí. Thank you, Zulma. Pretty good. What else? ¿Qué más? También hablaban del como el ambiente entre compañeros, que era como bueno, digámoslo así. Yeah, no. Okay. Thank you, Erika. Un lugar donde usted puede encontrar, o sea, como que es un lugar visionario para trabajar, algo así, y como que y usted puede encontrar muchas maneras de trabajar ahí con la tecnología, algo así. Good, amazing, thank you. ¿Quién más? También dijeron que siempre están buscando innovar. Y por eso tienen un excelente, buscan la excelencia en el recurso humano también. Exactly, thank you. ¿Alguien más? Trabajan resolviendo problemas. ¿Cómo? ¿Perdón? Trabajan resolviendo problemas. They work solving problems too. Amazing, guys. Thank you. So, as you saw here in the video, the video is about people talking about their experience working with Google. They said some things regarding their own experience. For example, things that they did, things that they already have because of Google. Hablan, por ejemplo, también de experiencias de cómo ha sido su crecimiento personal. Esa es una cierta cantidad de personas. Otras personas dentro del video estaban hablando también de cómo trabaja Google o cómo es su manera de laborar. Yes? So they were talking about words like innovation, technology, creativity. What else did they say? Teamwork, trabajo de equipo. ¿Sí? ¿Y ustedes creen que es una compañía exitosa? Yes, no, why? Do you think that is a successful company? Tell me.
Yes. Why? Porque brinda innovaciones, como dice ahí mismo, que ellos dicen de que genera empleos, una genera empleo, va. Y como ahí, imagínese que nosotros nos beneficiamos de esta investigación, de ese trabajo que hacen, porque nosotros, cualquier duda que tengamos, nos vamos a Google a ver qué hallamos ahí de información, qué nos pueden decir, ¿verdad? Entonces, para mí es una gran empresa, tiene razón. Solo que no sabía que se trabajaba, o sea, que se podía trabajar ahí. Yes, actually, guys. Yo tampoco sabía, te soy honesta. Sí he visto de que es una como de las mejores compañías a nivel mundial y demás. So, I want to ask you, what do you think that is difficult to get into Google? ¿Creen que es difícil lograr entrar a la compañía? Yes, no, why? Yes. Miss, sí, nosotros a veces nos hemos metido para intentar ver si se puede, pero no es tan fácil llegar a un, como le diríamos, al contacto exacto para poder preguntarles, porque la gente allí es un poquito, yo siento como celosa. A mí como dos veces me han dado el número porque hay trabajos en español y hay trabajos en inglés. Y fíjese que pues los contactos a los que he preguntado, ellos dan como oportunidades del país donde uno trabaja, ¿verdad? Y me dicen que para El Salvador no hay. No sé si, no hablo exactamente con alguien de la empresa, sí, porque a veces me han contestado gente de México. Así que yo siento que está bien difícil para poder averiguar. Es algo, se está tocando un punto que yo siempre he querido saber cómo hacer para trabajar en Google. Yeah, some of us really want to. I would love working there because of the benefits that you got, right? What else? ¿Quién más? ¿Quién más me da su punto de vista? A ver. Nadie. La comodidad. Miraba yo que era diferente a otros aspectos de trabajo. Exactly, that is true. Saben, chicos, yo he visto reportajes en los cuales mencionan que de hecho muchas de estas personas prefieren trabajar, hay gente de ahí, de los trabajadores, que quieren vivir en Google. They want to live there because they have a lot of amenities. They have a lot of furniture in amazing places. You remember that last week we were talking about placements regarding our homes. We talked about our dream home. We talked about furniture. ¿Se acuerdan de todo eso? So the people over there have an amazing benefits and perks. Tienen increíbles beneficios y amenidades. ¿Qué tipo de compañía han escuchado en El Salvador que se hacen llamar el mejor lugar para trabajar o the great place to work, an amazing place to work, best place to work? The call centers. The call centers. For example, Telus. Telus. Aparte de Telus, hay otro. Teleperformance. Teleperformance, thank you. Those ones are the two great places to work. And they have something similar regarding Google. They have places and spaces for the people to feel comfortable. Ellos tienen espacios como gimnasio, spa, tienen hasta una barra de ensaladas en Telus de las Cascadas. So, tienen hasta salón de belleza. De hecho, en los baños de Telus, ustedes entran, en el de las mujeres, ¿verdad? Porque solo eso es centrado. En los de las mujeres, ustedes entran y tienen unas planchas de pelo y secadoras. Tienen duchas en los baños. O sea, tienen spa, tienen gimnasio, tienen áreas para dormir, tienen cines. They have a lot of things. So that is something that I saw very similar to Google. Pero ¿cuál creen que es la difference between Google and a call center? ¿Qué creen que es la diferencia? Quiero escuchar a las que no me han hablado casi ahora, los que no me han hablado casi hoy también. Si no, pregunto directamente. Pregunte. Pregunto directamente. Ok, vamos a ver qué me he escuchado hoy. Damaris. Ok, Carla, tell me. I think the money that they pay, I think is more superior.
the Google from here. Nos vemos. I think that. Okay, thank you. What else, Damaris? Maybe Google is more comfortable. Hey, ¿cómo? Okay. How do you say ¿cómo? ¿Cómo? Cómoda. Comfortable. The people are more better than the call center, I think. What else? Thank you. Michi, what else? Que un call center es así como que tiene que estar contestando llamadas, brindando información. Al igual que Google, solamente que Google es como digital, usted no lo hace hablado. ¿Saben cuál es una de las mayores diferencias, chicos? The people, the kind of people that they have, el tipo de personas que tienen. En Google, la gente se pelea por ir a trabajar. Es gente que tiene ganas de trabajar. Most of the times in the call centers, they're not the same. So both companies are called best place to work. But why a call center isn't that successful as Google, for example? Porque un call center no es tan exitoso como Google. Y yo tengo la creencia de que puede ser por el tipo de personas que tenemos. Porque una compañía se vuelve exitosa gracias a los trabajadores muchas veces, right? So now I want to ask you, what kind of people do you think that Google employs? ¿Qué tipo de personas creen que Google contrata? Yo me imagino que contrata ingenieros en sistemas porque todo lo que es así como Google, Amazon, cosas así, prácticamente todos son sistemas los que miran. Y en call center es solo hablado, atender clientes. Y un ingeniero ya ve ya más profundo, me imagino. Me too. I think it's a people who más especializada que en Google que en los call centers. En los call centers entiendo que los requisitos son tener la disponibilidad de horario y hablar el idioma que requieren, ¿verdad? Y ellos los instruyen en lo que tienen que hacer, pero en el otro lugar, como dijo la compañera Karina, buscan quizás gente más especializada. Miss, good, thank you. En una oferta de trabajo que vi precisamente ahí en el internet, fíjese que se solicitaban psicólogos. Pero gente que, psicólogos que también supieran cuestiones de tecnología. Pero se me ocurre que porque esta carrera ayuda mucho cuando los clientes se ponen como muy pesados. Entonces ellos, los psicólogos, tienen la facilidad como ser más templados, ¿verdad? Para poder tratar ese tipo de personas. Me imaginé, pues porque ahí decía que estuviera acostumbrado a trabajar bajo esa gran presión y a tratar con un cliente agresivo. Entonces, okay, se me ocurre que quizás por eso le piden psicólogos también. Good. What else? Sonia, what else? What else? A mí se me ocurre que en Google contratan todo tipo de profesionales porque la información que van o que están subiendo y que están poniendo en las plataformas, las diferentes plataformas, son de todo el tipo de temáticas. Entonces, se necesita, pues, mucha gente especialista en las diferentes áreas de la gama muy, pero muy amplia, que es toda la información que se necesita. Entonces, desde cosas básicas como dibujos, como imágenes sencillas, como dibujos para colorear para niños, de toda índole, hasta información muy, muy elevada, entonces, y en varios idiomas inclusive. Entonces, para mí que no es limitado, pues, sino que es infinita la cantidad de personal especialista en todas las ramas que ellos necesitan. Everything. Thank you. Grise.
Griselda? Griselda? Okay. Okay, guys, thank you. So, I want right now, what are we going to do is this, because you already talked, we already listened a little bit about both. But I want to know, if you had your company, there is a type of people that you will employ and people that you will not employ. Tendríamos personas que contrataríamos y personas que no vamos a contratar, ¿verdad? Porque si la empresa se mueve por los trabajadores, no puedo contratar una persona que sea irresponsable, una persona que no esté comprometida con su trabajo, right? So I always call them the famous red flags and green flags. ¿Sí? Yo siempre la llamo eso. Cuando conoces a alguien es como que, como cuando estás conociendo a alguien y ves algo y es como que, no, red flag. Así decimos hoy en día, ¿verdad? No, esto es red flag. No, aquí no me meto. Y hay otras personas que tú la ves y tú dices, oh yeah, I would like to meet more about the person. Se vuelve una green flag, una banderita verde. Entonces vamos a hacer un listado de 5 características y el porqué de por qué, de qué características tendría que tener una persona para ustedes como dueños de empresa para contratarla y 5 red flags, de cosas que si ustedes se la ven a una persona fueran de no, ni loco. Okay, so that's what we're going to do right now. 5 green flags, banderita verdes, de por qué sí contrataríamos a alguien que tendría que tener la persona, and 5 red flags, okay? Y con su explicación, okay? So I'm going to give you 10 minutes to do that, so get ready, please. Ya que hace cualquier cosita, ¿sí? ¿Te comprende? ¿Dudas? Okay, let's go. Pili.
¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? Con explicación y todo, ¿ok? In English, of course. It might be adjectives, for example, si lo quieren hacer como adjetivos y con su explicación, ¿ok? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí, teacher? Ok. Teacher, o sea que si yo pongo que alguien que sea honesto, tengo que poner por qué. Of course. Why? Por eso les he dado 10 minutos. Miss. Hola. Me. Yes, tell me. Es que pensé que no escuchaba yo. Ah, no, no, no. Para la actividad que les acabo de dejar, vamos a hacer 5 green flags o 5 cosas que tendría que tener una persona para trabajar en tu compañía y 5 red flags o 5 cosas que no te tendría que tener una persona para trabajar en tu compañía. 5 cosas que dirías, si lo contrato, 5 cosas que no lo contrato y explicación de cada una de ellas. Ah, las que hicimos ayer, digamos. No, eso lo hicieron ayer conmigo, no. Sí. Ayer lo hicimos. Sí, lo hicimos, pero y la estaba volviendo a hacer. Y no me pudieron hacer. Pero, sí, pero solo pusimos los adjetivos. Okay. No, la explicación. No, pero lo hicimos con explicación. ¿Cómo? La explicación lo hicimos ayer. Y la explicación, ¿verdad? Sí, ajá, ya me había trabado. Yo dije que ayer, porque ayer sí me acuerdo de que estuvimos con adjectives y que les dije, ok, green flags y así. Pero ajá, hoy vamos con explanation. Hoy me lo van a exponer ustedes. ¿Yes? Ok. Yeah. Today is for you to talk. Igual voy a participar porque voy en el camino. Es que esto sí me está fallando. ¿Qué te quiero llevar? ¿Qué no está? Hazlo. Ya va a ir a mi internet. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Ya terminamos? ¿Las 10 explicaciones?
¿Sí, no? ¿No? Ok. Permítanme un segundo, chicos, permítanme. Okay, chicos, ¿vamos bien? Me avisan cuando terminen las 10 explanations, please, okay? And if you can raise your hand when you're when you're done with that, so I can know. Thank you. Miss, ¿cuál es el chiste? Ah, lo voy a contar. ¿Se acuerdan que ayer, tengo 2 días de que les dije que unas amigas estaban en mi casa, verdad? Sí. Yes. So, hoy tengo más público, entonces a mí me da ansiedad social que me vean dar clase. No, don't do that. So, tengo como 5 personas escuchando my class, and I'm kind of nervous because of that. Así que por eso estoy riéndome. Y ajá, pues aquí estoy. Ellos, y lo peor es que ellos tienen McDonald's y Burger King enfrente de mí y yo estoy con una botella de agua, imagínense. So that's why usted se va a tomar, va a comer Burger King frío. No, yo creo que McDonald's voy a comer, pero frío también, porque después de ustedes tengo clases hasta las 9, porque también voy a reponer la de ellos. So, I have to. Y bien, y me molestan lo peor, chicos. Yeah, I hate that. But yes, okay, so that is why you're going to see me laughing a little. Pero sigan trabajando, sigan trabajando. Are you ready with the information? Yes? Okay, I think that you're ready. So it has been a long time. And let's go, guys. Who wants to be the first one? I'm just going to ask you 1 green flag and 1 red flag for each person, okay? So I'm going to start with Sandy, please. 1 and 1, please. Yes, tranquila. Ya te vi la cara. No, ya te vi nada. 1 y 1. 1 y 1, sí. ¿No has terminado? Sí, voy a decir una red flag. Uh-huh. I'm a missing person does not show a good appearance in his worst pains and got be from his coupon. Okay, so it's basically a person that
I forgot the word, permíteme, se me fue la palabra, perdón, estoy traumada con esta gente aquí. Sí, básicamente, perdón que me pongo nerviosa. Yeah, basically, he's a person that when you saw him or saw her on the first impression, it's something, it's someone that you don't like how they look and you're not feeling comfortable with them, yes? With their appearance and everything? ¿Eso? ¿Cómo? No, repeat, please. Okay. Te entiendo que es una persona que a primera vista no te sentís cómoda, no te gusta la apariencia, ni que vibras, por decir así, te da. Okay. And the other one, the green flag in this case. Sí. Ahorita voy. Teacher. Tell me, Eduardo. Oh, permítame, chicos, permítame un segundo. Permítame, permítame. Sorry, guys, sorry, tuve una emergencia, perdón. Ok, Eduardo, perdón, ¿me decías? In green flags, the knowledge is important to solve the problem. Red flag, lazy people, they can work. Lazy people, that is true. I hate that as a company. Thank you. Well, I'm lazy, but I'm not lazy at work. But I wouldn't like to get with someone like that because they feel like if they have to do their jobs, I mean, they are not going to be proactive, you know? So yeah, that is pretty important. Thank you, Eduardo. Rosa. Well, for me, the green flags, it's a creative people. Because I think it's very intelligent people and they can resolve problems. Or what do you say, resolver, teacher? Resolve, okay. And the soft skills, it's, for me, it's very important. And this is like a good for sociality, good personality, empathic people. Empathic, this is the word, teacher. Empathic? Yeah, empathic. Okay. And this, resolve problems. Resolve problems. And the red flag? He can't resolve problems, right? And rather relationships. And not people, flexibility people. People with no respect. Liar people, that is true. And people that can be very perfect. Okay, that is amazing too. You know, people that is a lot of perfectionist. Try to be a lot of perfectionist. I think that when they do it in an obsessive way, in una forma obsesiva, that is the worst thing. But if they do it in a very good way, I would say that yeah, I would accept it. It depends on the context, you know? But thank you, Rosa. Pretty good. Majo. Okay, vamos con Lari.
Una y una, mis. Ok. In experience, and because you will need a person, we know how to function in the areas of it. A red flag sería lack of empathy. It is important that employer have empathy when receiving customers. When receiving a customer. Receiving a customer. Okay, thank you, Lari. Pretty good. Yeah, when someone that has to be, well, it is true, actually. When you're working for customer service, you have to be empathetic with the people. I mean, you cannot be like, if you don't care about them, because that is your job, actually. And even if you're working as a doctor, well, I think that doctors too have to be empathetic. People have to be empathetic, engineering too, because even in your work, if you're like, how do you say this? If you are in any profession, you have to know how to be empathetic with your client, because at the end of the day, maybe not directly, but you are going to treat with people. So it's good. Thank you. I like it, Rosa. Pretty good point. Who else? ¿Qué me falta? ¿Quién ha escuchado ahora? Angélica. Antes que te durma, ya te vi la cara. Because if it will hurt it. Honest, because you need someone you trust for peace of mind. Okay, and the other one? That you sería that you like your home so that you work with good aptitude. That you have to like your job because you're going to get good attitude when you're working. Yes? True. Yeah. You know, I think that you can work with good attitude only because of two reasons. Number one, because you like your job and you love what you're doing. And number two, because you're going to get pretty good payment. Porque te van a pagar súper bien. Y cuando te pagan súper bien, haces feliz el trabajo. Right? I think that that is our thing. Creo que muchas veces no nos gusta lo que hacemos de nuestro trabajo, pero el dinero lo mueve todo, ¿verdad? So, yes, true. Thank you. Quiero ver quién no ha participado ahora. Erika. Erika, already participate? Yeah, let's go, Erika. The green flag is friendly because they have to have a good relationship with their co-workers. And the red flag is stressful because that person will stress all the team, and that is so bad for the company. Good. You mentioned something important, team. The teamwork. I think that is pretty important. ¿Ustedes creen que el trabajo en equipo les funciona a ustedes en sus trabajos? ¿O ustedes son personas individualistas? Y que prefieran hacerlo solos a su tiempo y a su ritmo. ¿Cómo son? Cuéntanos. En equipo. ¿En equipo? En equipo. A mí me gusta en equipo, Miss, pero seleccionando las personas porque hay personas que no trabajan y pues suman los esfuerzos a costa de los demás, ¿verdad? Pero sí, me gusta más trabajar en equipo, pero como le digo, con un equipo verdaderamente seleccionado para mí. Okay, ahora, well. Me han contado que es bueno integrar a gente impuntual, la gente que tenga todo lo que no tendría, los requisitos para que no le contraten, pero eso sería como yo venir a enseñarle a que él se adapte a nosotros o ella, ¿verdad? Y eso me atrasa, pues. Yo generalmente, cuando estaba estudiando la carrera, lo hacía siempre en equipo y desde el inicio buscaba a los que eran más proactivos, a los que se preocupan más, por lo menos por preguntar en clase. Good, thank you. ¿Quién más? ¿Quién aquí es una persona que sí le gusta hacerlo solo y que prefiere hacer las cosas solito? Are all of you like working as a team? ¿Todos como team?
Griselda? Okay, guys, perfect. So I'm not going to ask all of you because I want to do some exercises with you, okay? And I want to give you the homework that, well, you already have the homework. Yesterday I gave it to you, the recipe. ¿Se acuerdan de la receta que les dije, verdad? Que es para el domingo, ¿sí? La receta creativa. Que me dijeron que iban a hacer chonguenga con huevo duro, creo que me dijeron, o huevo picado, no me acuerdo. ¿Quién me dijo eso? ¿Para qué me habla de chonguenga, la que pica rico? So, Miss, ¿sí? ¿Puedes repetir la tarea de ayer, por favor? Bueno, la tarea que vamos a hacer para el lunes es que, como empezamos la unidad de comidas, para el bueno, para el domingo, antes del domingo a medianoche, como hicimos el fin de semana pasado, ustedes van a crear una receta creativa relacionado a una bebida o a una comida, lo que ustedes quieran. Van a mandar el párrafo de la receta escrito por ustedes, no vayan a hacer copy-paste. Si crean la receta, le toman captura o foto de la receta que hicieron, si la prepararon, y el audio, como hacemos siempre, ¿ok? Pero tienen desde ahora hasta el domingo antes de medianoche para mandarlo, para que el lunes la revise. Y traigan la lista porque el lunes es lo primero que vamos a hacer en clase, ¿ok? Teacher, perdón, no es un video, ¿verdad? Es no, solo explicar, es como lo hacemos toda la vida. Uh-huh. Ok. Yes, no worry. ¿Y la foto? Y la foto, si la preparan y la hacen, pues. Ok. No solo la explanation. Les dije que fuera creativa, por ejemplo, les conté del grupo que me hizo Coca-Cola frita. So, yes. Creatives. Ok, y eso lo van a presentar el lunes aquí en la clase. El lunes sí vamos a estar en breakout room, so we are going to discuss about that. Bien. Bien, chicos. Con lo que acabamos de hacer en este momento, les voy a pedir que el grupo de WhatsApp manden la foto de lo que acaban de trabajar, por favor. Les voy a dar 2 minutos para que la manden. El nombre y la foto de lo que acaban de hacer, ¿ok? Porque es una actividad en clase, entonces estamos haciendo eso. Miss, mire, yes. Yo ya la hice, pero aquí la escribí con manchones y todo, me iba equivocando. Tengo que volverla a digitar. No. No, no, así está bien. Minutos. Así está bien. Lo que yo quiero es que que me hayan trabajado en la clase. Me too. Va. Ok, a mí no me importa que esté con manchones. Doesn't matter. Teacher. No importa, ¿sí? Have a question. Ya nos enviaron el link para volver a inscribirnos. Dicen que tenemos hasta el 17. ¿Será posible cambiarse de horario? I think so. Permíteme, voy a preguntar ahorita. Bueno, otro horario, sería ¿qué horario? Las 8 de la noche, porque como a las 7 siempre vengo a la carrera y no me gusta eso. Permítanme, voy a mandar al audio. Ya pregunté, ya imagino que me van a contestar, ¿ok? Tranqui. Ya cuando me contestan, yo te reenvío el audio. Si quieres, escribirme a WhatsApp y recordame. Ok. Yes. Thank you. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O alguien tuvo? Ya hicieron en el midterm, ¿verdad? ¿Verdad que ayer lo hicieron? Porque eso lo tenía que hacer para ayer. Ya lo hicieron, todos. Yes. Yes, how was it? Games. Ajá. I don't. Well, you have to do it today before 12. Okay. Mañana a las 12. Lo tienen que hacer ese midterm. Haber terminado section 1, 2, and 3. Today before 12 and the midterm exam. Okay. ¿Cómo estuvo el examen para los que ya lo hicieron? Solo de leer. So. Easy. Fácil. Easy. Good. Yo ya terminé. Mamis. Al sorbete, hijo. ¿Quién ya terminó la plataforma, me dijo? Yo, Lucy. ¿Lucy? Ok, good. ¿Everything? Everything. Yeah, well, you're not going to lose your time. You're going to be on class, so that is good too. Solo la que le dije me costó la de la 3. ¿La que le mandaste la foto? Sí, eran en sí puntos los que estaban...
Sí, es lo que estábamos hablando ayer, ¿te acordás? De que a veces te pasa que agarras, ¿cómo te explico? Lo que pasa es que a veces agarras un espacio o algo así y la plataforma tiene errores. Yo siento que la plataforma a veces tiene, a veces te dice que no escribas, que escribas los números en letras y no te agarra, los pones en número y sí te agarra. So, sí, y a veces también el para escribir del teléfono le cambia a uno las palabritas. Uh-huh. Y uno tiene que estar pendiente de eso también porque le pone todo lo contrario de lo que uno escribe. True. Sí, pero tienen que estar pendientes, ¿sí? Bien, chicos. Yo sé que ya vimos toda la section number 3, okay? Y hoy fue un review. I think that today was a little bit more practice regarding listening, aplicar un poquito de comprehension y todo eso. Pero quiero saber si con algún tema de la sección 3 tienen preguntas. Con esto les queda clarito todo, las WH questions, los placements, que fueron la otra tarea que estuvimos haciendo. ¿Está todito claro? ¿No hay issues? ¿No hay problema? ¿No hay problema? ¿Estamos bien? Ok, perfecto. I assume. Voy a asumir que sí. Bien. Para el día de hoy ustedes tienen que hacer su midterm. Para los que no estaban ayer, yo les voy a enseñar rapidito. Acá está el examen, consta de 6 partes. La primera parte es un listening activity. And it's only 3 questions, so it's pretty easy. The other one is complete a conversation with the answers. It's multiple selection. So here you don't have to write anything, solo tienen que fijarse bien en qué van a marcar. En la tercera, unscramble the sentences. Acá es donde tienen que tener cuidado con lo que. Yo estoy teniendo problemas en esa parte, en la primera oración. Ya siento que probé de todas las formas posibles y en la primera oración no me la agarro. Sería, quiero ver, there isn't a mirror in the bathroom. Se supone que así tendría que ser, ¿verdad? Isn't a mirror in the bathroom. ¿Ya probaste poniéndole mayúscula? ¿Ya probaste así en el apóstrofe? Sí, ¿en ya? Apóstrofe, sí, en el apóstrofe no he probado, pero valídela usted ahorita para ver si, si sí, se la deja. La quiero ver. Miss. No, la tira mala. Ya Miss, bien. Fíjese. ¿Puedo uh-huh. decirle algo? Yes, chao. Fíjese que yo tuve problemas justo en esa parte y yo creo que la mayoría quítale también. El punto, Miss. Perdón, Karina. Sí, dime, Karina. Me fui a un traductor a escribirlo y fíjese que lo copié y lo fui a pegar ahí. No tendríamos que hacerlo, pero ahí se me lo agarró exactamente como lo había escrito. Entonces yo creo que es la plataforma, fíjese. Hace algo, Majo. Mándame un mensaje ahorita en WhatsApp y lo voy a reportar. Entonces puede ser que y la le faltaba la coma entre medio de la N y la T, quizás. El apóstrofe, eso. Lo que pasa es que mi compu no la tiene. Por eso no se lo puse. Pero probemos con el apóstrofe y si sin el apóstrofe no te agarra, escribime y le reporto ahorita a mis jefes, ¿ok? Ok, gracias. You're welcome. Bien, chicas. Rapidito, porque yo ya voy a la otra clase. Solamente acá tienen que seleccionar. Acá es select the questions y son opción múltiple y acá es opción múltiple también. Solo tienen que hacer a más tardar el día de hoy en catalán. Okay. Lo veo el día lunes, no llevan más que la otra tarea que le di de la recipe y cualquier cosita me escriben, ¿ok? Sí. Okay. Hope you have a very nice evening, guys. Take care and see you on Monday. Bye-bye. Good night. Good night. Bye.